Plaza de Deportes de Nueva Alvesia. Nos encontramos con el profesor Julio Totena Biliá. Bueno, Julio, un gusto nuevamente estar visitándote aquí en este hermoso lugar. Y bueno, para contar un poquito de las actividades que se vienen realizando y lo que se viene también, que es un evento importante como lo es el Combo 10K Colonia. Bueno, buenas tardes, Alex. Un saludo para toda la gente que sé que te sigue. Y sí, estamos muy contentos porque se viene otra vez una edición más de la Combo y nos tiene a nosotros como beneficiados otra vez por tercer año. Y bueno, estamos con muchas ganas de recibir a toda la gente de acá de Nueva Helvecia, de la zona y de otros departamentos que viene a correr y recibirlos de la mejor manera. Una Combo 10K, Julio, que ha ido creciendo, que este año ha contado con dos etapas. El año que viene probablemente se sumen dos etapas más, lo que marca la trascendencia, la importancia que ha tomado esta competencia. Y bueno, ni que hablar que tomados todos los recaudos, como decías tú, para atender a un número aproximado de los 200 atletas que se van a hacer presentes aquí en la Plaza de Deportes. Sí, es increíble cómo ha crecido. Y porque la idea inicial era darle a la zona acá de Nueva Helvecia, Valdense y Rosario tres pruebas que la gente tuviera durante el año para poder hacer lo que le gusta, ¿no? Que es correr. Después empezaron a sumar otras ciudades y realmente que en el departamento de Colonia haya una propuesta de todas esas actividades donde la gente no necesita ir muy lejos para poder hacer lo que le gusta, porque si no tienen que ir a otros departamentos y a veces por problemas de trabajo o temas económicos, a veces muy muy difícil, pero bueno, tienen dos etapas en el departamento que sin duda la gente concurre con muchas ganas y se ha sumado mucho más, ¿no? Julio, indudablemente que para esto hay toda una comisión de apoyo trabajando, apoyando tu trabajo, apoyando el trabajo de Liliana, también la gente que se acerca, que va a hacer indudablemente falta para este evento que, como decíamos, va a traer gente de todo el departamento y nosotros que la seguimos etapa tras etapa también de diferentes puntos del país. Claro, la comisión de la Combo te hace como responsable de la etapa que tenés en tu lugar, y nos parece perfecto. Acá en Nueva Helvecia somos nosotros, la comisión local de la Plaza de Deportes. Y bueno, queremos dos cosas. Una, recibir de la mejor manera a la gente que viene, tener buenas duchas, ya conseguimos el Club Plaza, tener un kiosco que siempre la gente quiere consumir algo y no tiene a veces muy cerca. Bueno, tener todo para que la gente pueda comprar y no moverse mucho acá del lugar. Pero también lo que queremos es que la gente de Nueva Helvecia ese día salga a la calle a ver cómo pasan los corredores, a darles un aplauso, una voz de aliento, porque es muy importante que Nueva Helvecia esté presente, que también sienta a la gente que viene, y bueno, la gente también de acá de Nueva Helvecia, que están en un lugar que la gente les reconoce el esfuerzo. Julio, como decías tú al pasar por allí, es el tercer año consecutivo que se beneficia la Plaza de Deportes porque el Combo 10K justamente busca volcar lo que recaudan instituciones de cada ciudad que toca. Y bueno, trascendente, importante ello también para bueno, realizar algún tipo de obras. Sí, es impresionante cómo nos ayuda, en este caso a nosotros. Me acuerdo que el primer año cambiamos todo el tejido del frente, cosa que le dio otro color a la Plaza de Deportes. El año pasado, con lo recaudado por la Combo, compramos dos toboganes para el Rincón Infantil, que sin duda también ha sido del agrado de los niños de nuestra ciudad y de otros visitantes. Y ya estamos pensando, con lo que logremos de esta próxima, tenemos dos o tres ideas de qué podemos hacer. Julio, gracias por tu tiempo y bueno, ni que hablar que a prepararse para el próximo sábado a partir de las 20 horas, donde realmente se va a vivir una verdadera fiesta del atletismo con la competencia más importante del running coloniense y una competencia que ya está repicando, como decimos nosotros, a nivel nacional. Así que bueno, a prepararse y a dejar todo en la cancha, como decimos siempre. Bueno, gracias a vos, Alex, por dejarnos difundir esto y otra vez comprometer a la gente de Nueva Helvecia que salga, que participe esta actividad, que vea la pasada de los atletas y que con el aplauso los motive y que vean que Nueva Helvecia está presente. Ese día está en la calle para verlos pasar. Gracias.